Muy buenos días. Nos unimos a través de esta plataforma de Facebook, a través también de Radio Creativa, en esta mañana de día domingo ya, y queremos rezar algunos misterios del Rosario, preparándonos a la Santa Misa. Pon la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a los pies de la Virgen del Carmen colocamos toda nuestra historia y le pedimos a ella que interceda por nosotros. Virgen del Carmen bella, Madre del Salvador, de tus amantes hijos, oye el cantar de amor. De tus amantes hijos, oye el cantar de amor. Dios te salve María, del Carmen bella flor, estrella que nos guía hacia el sol del Señor, estrella que nos guía hacia el sol del Señor. Primer misterio glorioso, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Segundo misterio glorioso, la ascensión del Señor a los cielos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Tercer misterio de gloria, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Santísima Virgen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva.
A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen del Carmen, Reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti. En la Santa Misa de hoy, oramos por los siguientes hermanos difuntos: Arturo Vázquez Diegues, Luisa Barja Yáñez, Segundo Curinao Ñanco, Mercedes Ortiz de Curinao, José Manuel Alarcón Zúñiga, Claudina Zúñiga Godoy, Monseñor Enrique Troncoso Troncoso, Olga de María Cornejo Acuña, Rodolfo Soto Soto, Roberto Soto Cornejo, José Patricio Ramírez Soto, Leonel Arturo Sánchez Soto, Carlos Alberto Ramírez Úbeda, Segundo Ezequiel Sánchez Dinamarca, Mario Valdemenito Leiva, Dolores Esperanza Astorga Catalán, Manuel Cuevas Espinosa, José Miguel Vera Cuevas, Marisol Cardosa Hernández, Olga Raquel Espinosa, Irma Mendoza, Teresa Espinosa, Margarita Orellana, Jorge Coders Flores, Juan Rodríguez Tazara, Elvira Gutiérrez Acevedo, María Mercedes Rodríguez Brantes, Elsa Quirós Vidal, Cristian Alejandro Salas Infante, Eduardo Jesús Mondaca Castro, Eva del Rosario Parra Contreras, Manuel Jesús Soto Román, Rigoberto Eduardo Riquelme Torres, Ana Berta Riquelme Rivera, Juan Pablo Castro Riquelme, Fabián Villavicencio Vargas, José Guillermo Roa Díaz, Sebastián Flores Riveros, Luis Jaramillo Bustos, Ignacio Carrasco Jaramillo, Gonzalo Vázquez Varela, Marjorie Espinosa, Iván Catalán Cornejo, Ariel Barrera Armijo, Francisco González Ortega, Eduardo Velázquez González, José Vergara Pessoa, Fernando Trujillo Cofré, Irene Madrid Villaseca, Óscar González, Carmen Bea Ahumada, Gabriela Zavala Gutiérrez, Marcos Gracet, Óscar Fonseca Olivares, Óscar Fonseca Cabello, Carmen Brillardelo Vega, Moisés Bustos Quirós, Augusto Cabello, José Dolores Carreño Cornejo, Lucila del Carmen Peralta Espinosa, Nora del Pilar Quiroga Abarca, Luis Díaz Urbina, Ventura Molina Cabello, Amelia Molina Cabello, Onofre Duque Palma, Misael Silva Castañeda, Rosalinda Mesa Jerez, Berta Silva Mesa, Olga Silva Mesa, Adriana Silva Mesa, Laura Díaz Urbina, Hilda Díaz Urbina, Clementina Núñez Maldonado, Luz María Atenas Gutiérrez, Lucía Mardones, Ramón Aldana Chacón, Freddy Olea Fritz, Nelly Torres Mellado, Janet Lara, Eugenia Palma, Norma del Carmen Tiznado Molina, Luis Alberto Fernández Cornejo, Lidia Canales, Luisa Casabone, Liliana Troncoso Casabone, Juan Troncoso, Celedonio Armijo, Juan Andrés Troncoso, Néstor Fabián Armijo Velarde, Celia Astorga Alfaro, Juan Bautista Astorga, Ivón Sangüesa, Mercedes Alfaro, Juan Francisco Astorga, Rubén René Martínez Alfate, Florencio Álvarez Barrera, en su 40º aniversario, Juan Álvarez Ahumada, Pedro Álvarez Cartagena, Emilio Mamani, Francisco Aguilar Galleguillos, Mauricio Melo Echeverría, Justiniano Muñoz Cartagena en su 2º aniversario, Daniel Andrade, Rita del Carmen Santibáñez, Floricino Andrade Guerra, Luis Alberto Urbina Urbina en su 10º aniversario, Noemí Mansor, fallecida hace pocos días, Elcira Geria Silva, Benjamín Díaz Cerda, Juan de la Cruz Urrejola Castro, Sonia Rosa
perdón, Rosa Sonia Muñoz Contreras, Iván Corce Babic, Hugo Rodríguez Muñoz, fallecido hace pocos días. Por ellos roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Coronas de caridad por Berta Valladares Rojas, María Eugenia Anguita Salas, Sergio Vera Cuevas, Patricia Cáceres Ruiz, Marisol Cardosa Hernández, Graciela González Cereño. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por la salud de Bianca Urtubia, Dayana Ana Luisa Quinteros, Jaime Antonio Urtubia, Monseñor Pablo Lizama Riquelme, Nicolás Campos Barraza, Rita del Carmen Quiroga Barca, Eugenia González Pinto, Patricia Guajardo, Carolina Fabiola Berrío Sosa, André Ignacio Veloso Sobarzo, Juan Cerón Hinojosa, Merito Solano, Rodrigo Sangüesa y familia, Elena Gurto, María Delia Canales Carballo, Juan León Leiva, Osvaldo Vélez Sepúlveda, Magdalena Rocuán, Manuel Aravena, María de los Ángeles Aria Fernández, Eugenia Patricia Mondaca Ponce y Toya Álvarez. Por ellos, por su salud, por todos los enfermos de coronavirus y los enfermos de la comunidad, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Saludar a quienes se unen a nosotros a través de Radio Creativa, a través del canal de Facebook y de la página web, para iniciar la celebración de este domingo, Día del Señor. Cantamos. Vengan a Él, Él es fuente de vida nueva. Vengan a Él, Él es vida y verdadera paz. Vamos a Él, Él es fuente de vida nueva. Vamos a Él, Él es vida y verdadera paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo el Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Al celebrar la Santa Misa, imploramos primero de Dios su piedad y pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios el Padre tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Y demos gloria a nuestro Dios. Gloria.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén. Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría, para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos haga disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos palabra de Dios. Entramos a la mesa de la palabra. Lectura de la profecía de Zacarías. Así habla el Señor. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso. Es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de una asna. Él suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. El arco de guerra será suprimido y proclamará la paz a las naciones. Su dominio se extenderá de un mar hasta el otro y desde el río hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oramos con el Salmo 144. Bendeciré tu nombre eternamente. Bendeciré tu nombre eternamente. Te alabaré, Dios mío, el único Rey, y bendeciré tu nombre eternamente. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre sin cesar. Bendeciré tu nombre eternamente. El Señor es bondadoso y compasivo,
lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre eternamente. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Bendeciré tu nombre eternamente. El Señor es fiel en todas sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que caen y endereza a los que están encorvados. Bendeciré tu nombre eternamente. Bendeciré tu nombre eternamente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, y el que resucitó a Cristo, Jesús, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. Hermanos, nosotros no somos deudores de la carne para vivir de una manera carnal. Si ustedes viven según la carne, morirán. Al contrario, si hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchemos ahora el Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán descanso. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En ti, Señor, reposa todo mi ser. He sido amado por ti. Si solo en ti se alumbra la esperanza, en ti solo, Señor. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios, se las ha revelado a la gente sencilla. Así comenzaba el Evangelio de este domingo,
con esta alabanza que Jesús hace al Padre, donde nos va mostrando a este Dios que se revela a aquellos que son simples, sencillos, este Dios que se revela de un modo único en esa pequeñez, para que podamos comprender su amor tan grande por cada uno de nosotros. De hecho, el Dios de los cristianos, nuestro Dios, es un Dios compasivo y misericordioso. Lo hemos cantado con el Salmo: el Señor es bondadoso, el Señor es lento para enojarse, el Señor es de gran misericordia y Él tiene compasión de todas sus criaturas. Si hay una diferencia con los otros dioses, es esta, porque el Dios en el que creemos es un Dios que tiene corazón, y un corazón que ama, un corazón que es capaz de darse, un corazón que se muestra y se conmueve ante los frágiles. Y porque somos frágiles y porque nos tenemos que sentir así pequeños, es que podemos acoger también este misterio de Dios que siempre nos va a sobrepasar, que siempre nos va a superar, pero sin embargo, este amor del Señor es para cada uno de nosotros. Esto que dice Jesús: yo te alabo, Padre, porque nos recuerda esto, que Dios es nuestro Padre y que cuida de sus hijos providencialmente y que quiere traer a nuestros corazones la paz, la alegría y la esperanza. En la primera lectura escuchábamos eso: mira que viene a ti tu rey montado sobre un pollino, sobre un burro, y que trae a ti la paz. Porque si hay algo que quiere sembrar el Señor en nuestros corazones, es la paz. La paz para que podamos avanzar. Pero esa paz la podemos conseguir solo cuando nosotros nos abrimos a este misterio del amor. A este misterio del amor del Señor, que es capaz de compadecerse de nosotros y que al mismo tiempo nos invita a acercarnos a Él con confianza. Y aquí viene lo segundo del Evangelio, con esto que dice Jesús: vengan a mí. Vengan a mí los que están cansados y agobiados. ¿Quiénes son los que están cansados y agobiados? Aquellos que se sienten frágiles, aquellos que se sienten débiles. Y hoy día estas palabras cobran un sentido tan hondo cuando a lo mejor estamos cansados también, cuando hoy día nos vemos sumergidos en esta situación histórica que nos toca como ciudad, como país, en el mundo entero, donde nos sentimos cansados a lo mejor y agobiados por esta pandemia que está ahí golpeando a la puerta, y donde a lo mejor nos puede venir el temor, nos puede venir a veces incluso la desesperación. Jesús hoy día dice: ven a mí tú que estás cansado, cansado a lo mejor de estar en cuarentena, cansado a lo mejor de estar ahí como sintiéndote a la intemperie, frágil, cansado a lo mejor de tantas situaciones difíciles. Hoy día el Señor dice: ven a mí, tú que te sientes cansado y agobiado, agobiado a lo mejor porque hoy día me veo amenazado en mi trabajo, que a lo mejor lo voy a perder, cuando a lo mejor hoy día me veo agobiado porque no sé cómo voy a terminar a final de mes, a lo mejor me veo agobiado hoy día porque a lo mejor tengo que cuidar a un enfermo o porque tengo a alguien enfermo de coronavirus y entonces no sé qué va a pasar, o me siento agobiado porque a lo mejor he tenido que despedir también a alguno ahí que partió y no lo pude despedir a lo mejor como hubiese querido, porque lo tuve que llevar directo al cementerio, porque a lo mejor tuve que verlo morir ahí a causa de esta enfermedad, y en el corazón también me siento así, cansado, triste, desamparado. Y entonces el Señor hoy día me dice: ven a mí, y nos dice a cada uno de nosotros, porque en Él encontraremos la fuerza. Porque cuando nos sentimos así, el Señor nos ofrece esto: ven tú a mí, que yo te aliviaré.
yo te aliviaré, dice Jesús. Y eso es una palabra para cada uno de nosotros. Yo te aliviaré en medio de esta tormenta. Yo te aliviaré en medio de este dolor. Yo te aliviaré y carga sobre ti el yugo del amor. Porque si hay algo que el Señor quiere darnos es su amor. Ese amor que es capaz de transformar nuestra vida, de hacerla nueva. Y hoy día, cuando celebramos la misa, pongamos aquí también nuestros cansancios. El Señor también nos mira a nosotros, nos mira con amor y con misericordia y nos invita a poner aquí en el altar lo que estamos viviendo, las inquietudes, las preocupaciones, los temores, las ansiedades, aquello que a lo mejor hoy día me tiene agobiado. Lo pongo aquí, Señor. Lo pongo en tu presencia, lo pongo aquí en tu corazón, porque tú me quieres dar descanso y alivio. Esta promesa de Jesús, vengan a mí y yo les daré alivio, les daré un descanso en su corazón y aprendan de mí, dirá, a ser pacientes, sí, porque en este tiempo a lo mejor tenemos que aprender la paciencia más que nunca, porque tenemos que aprender a ser más tolerantes unos con otros, porque tenemos que aprender también a tener más fuerza, pero una fuerza que no nos viene de nosotros mismos, sino de la gracia de Dios. Que eso sea hoy día lo que le pidamos al Señor y celebrando la Eucaristía, entremos en el corazón de Jesús, porque la Eucaristía, Él se nos ofrece como un don para que nosotros tengamos fortaleza para el camino. Jesús hoy día te invita, me invita, nos invita a todos a ir a Él. Vengan a mí, vengan y aprendan de mí y yo los aliviaré. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí venirá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Te presentamos, Señor, nuestras peticiones. Por toda la Iglesia peregrina en el mundo, por el Papa Francisco, nuestro Obispo Cristián y todos los pastores, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos también por nuestra patria, por todas estas situaciones que vivimos hoy día, difíciles como sociedad, para que tú nos des esperanza y fortaleza, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos también por los enfermos, especialmente los que hemos encomendado en esta misa, por los enfermos también que sufren a causa del coronavirus, por todo el personal médico que tiene que atender, enfermeras, auxiliares, administrativos, todos los que trabajan en los hospitales y en las clínicas, para que también les dé fuerza, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos nosotros que estamos unidos en esta celebración de la misa, a esta hora, a través de estos medios sociales, para que tú, Señor, también fortalezcas cada familia, cada hogar, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Te pedimos también, Señor, por nuestros hermanos difuntos, los que hemos encomendado, por los que han fallecido a causa del coronavirus, para que les des el descanso y la paz, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos.
y en silencio preséntale tú al Señor tu propia oración. Tú, Señor, que puedes esto y mucho más todavía, recibe nuestra alabanza por Jesús y con María. Preparamos el altar presentando los dones. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino, recíbelos, es nuestro don, recíbelos de nuestras manos, Señor. Es trigo de nuestros campos, racimos en nuestras viñas. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino, recíbelos, es nuestro don, recíbelos de nuestras manos, Señor. Este pan será tu cuerpo y este vino tu sangre. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino. Recíbelos, es nuestro don, recíbelos de nuestras manos, Señor. Oren para que esta ofrenda, que es mía y de cada uno de ustedes, sea agradable a Dios el Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, la oblación que te ofrecemos nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso, con los ángeles y todos los santos, te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor.
Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios el universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, como cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Señor, lleva a tu Iglesia a la perfección de la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Cristián, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen en una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros.
Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con San José su Esposo, los apóstoles, los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de fe y de esperanza, elevemos al Padre la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Con cariño, deseémonos la paz unos a otros. Que el Señor llene sus corazones de su paz abundante. Al partir el pan, aclamamos a Cristo, el Cordero de Dios. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los llamados a este banquete. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Para quienes se unen a nosotros a través de la radio, a través de esta plataforma,
de las redes sociales, hacemos la comunión espiritual. Creo, Señor Jesús, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Me pesa de todo corazón haberte ofendido y quisiera amarte sobre todas las cosas y quisiera recibirte, Señor, pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo y jamás permitas que me separe de ti. Descansaré en tu presencia, no dejaré que la inquietud llene mi alma. Descansaré en tus promesas y esperaré en ti. Pacientemente invoqué al Señor y Él me oyó. Me concedió los deseos de mi corazón en su fidelidad. Descansaré en tu presencia, no dejaré que la inquietud llene mi alma. Descansaré en tus promesas y esperaré en ti. Descansaré en tu presencia, no dejaré que la inquietud llene mi alma. Descansaré en tus promesas y esperaré en ti. Que en verdad podamos descansar en el Señor, ponernos en su corazón y sobre todo que Él sea nuestra fuerza. Oremos. Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hacemos la oración a la Virgen del Carmen, ya que estamos en este mes de julio y nos ponemos bajo su amparo. Virgen del Carmen, María Santísima, Dios te escogió como madre de su Hijo, del Señor Jesús que nos trae el amor y la paz. Madre de Chile, a ti te honraron los padres de la patria y los más valientes de la historia. Desde los comienzos nos diste bendición. Hoy te confiamos lo que somos y tenemos, nuestros hogares, escuelas y oficinas, nuestras fábricas, estadios y rutas, el campo, las pampas, las minas y el mar. Protégenos de terremotos y guerras,
sálvanos de la discordia, asiste a nuestros gobernantes, concede tu amparo a nuestros hombres de armas, enséñanos a conquistar el verdadero progreso, que es construir una gran nación de hermanos, donde cada uno tenga pan, respeto y alegría. Virgen del Carmen, estrella de Chile, en la bandera preside nuestros días y en las noches tormentosas sabiamente nos alumbras el camino. Madre de la Iglesia, tú recibes y nos entregas a Cristo. Contigo nos ofrecemos a Él para que sobre Chile extienda los brazos salvadores de su cruz y la esperanza de su resurrección. Amén. Somos un pueblo en marcha, en busca de la luz. Guíanos, Madre nuestra, llévanos a Jesús. Guíanos, Madre nuestra, llévanos a Jesús. Dios te salve María, del Carmen bella flor, estrella que nos guía hacia el sol del Señor. Estrella que nos guía hacia el sol del Señor. Virgen del Carmen, Reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti. Virgen del Carmen, Reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo les acompañe siempre. Amén. Estamos rezando todos los días antes de la misa la novena de la Virgen del Carmen. O más bien dicho, este mes rezamos el rosario y la oración para que podamos también poner ante el corazón de María todas nuestras intenciones y nuestro país. Pueden quedar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen domingo, que el Señor les colme de su gracia y de su misericordia. Nos despedimos cantando. Contigo, Virgen del Carmen, juntos en el camino, tendemos la mano para servir a Chile. Yo soy el camino, dice el Señor, yo soy la verdad y la vida. Ya no tienen que temer, he vencido la muerte y el dolor. En su casa de alegre paz, mi Padre los espera. Contigo, Virgen del Carmen, juntos en el camino, tendemos la mano para servir a Chile.